¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhard Nocturne. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a una partida random de Sheldon. Y seguro se preguntarán en Train porque estás jugando a Sheldon. Bueno, es para, por así decirlo. Porque, oh, ya entendí, por ese brazo se pegó un cosa. Berserk, o sea que si tengo un cambio de estado respectivo, wow, directamente me subo el ataque especial. Interesante. Obviamente ni de coña soy más rápido que Raikou. Y además me gana en esta, así que era obvio que me iba a matar a cosa a Moltres. También me puede matar a Fakfer respectivamente. Del equipo que yo tengo, el único que me puede que puede entrar seguro es Hatsorus. Pero necesito una lanza espada con Hatsorus. O sea, necesito una lanza espada y después de eso le pongo un terremoto y ya está. Este Pokémon semi legendario, el problema que tiene es que sube, evoluciona un poco tarde, o sea, es el único problema que tiene. Si no, sería este Pokémon una maravilla. Oh my, yo me pego tanto. Así que entonces usted hace el ataque especial y la defensa especial, y yo me gusta el ataque físico y la velocidad. ¿Cómo te queda eso, Real? O sea, el turno que tenías para atacar lo has desperdiciado y me dije, diste un turno limpio. Resnet. Ay, esta cosa. Ay, no, la verdad es que no le puedo hacer nada por el lado de tipo hada. Podría pegarle un ataque de tipo peleador, pero creo que lo mejor sería... Ay. Este no es rápido, pero... voy a pegarme a la segunda danza espada para así. Uff, eso dolió. Pero si me lo va a matar al Hatsorio, al menos yo voy a intentar subirte ese gris, ¿no? A ver. Si al luna le entra fresco, ¿qué me va a tirar a él? Quizás no se vea que yo soy mucho de competitivo, pero créeme, yo literalmente soy mucho de pensar. O sea, legendario contra legendario. Lástima que el mío es mejor. Sí, Train presumiendo que el mío es mejor. Mi creator. Te jodiste a ti solo. Porque el mío tiene restos. Y te has bajado el speed, la defensa y la velocidad especial. O sea, actualmente ahora yo soy más rápido. No, o sea, te jodiste tú solo al momento de que tú tomaste el ataque de Big Creator como primer ataque. Lo peor es que el ataque de Big Creator solamente se debe usar cuando estás 100% seguro de que tú eres el que va a ganar. Curioso, pienso que eres más rápido que lo nada. Ala. No sé si le mato, pero bueno, me voy a pegar un paz mental. Como soy psíquico y, por así decirlo, fantasma, puedo aguantar por el lado fantasma, pero por el lado psíquico me daría súper efectivo. O sea, mi estrategia será pegarme en calma y luego pegarle un Psycho Shot en el próximo turno y le reviento. Esa es mi estrategia directamente. El problema es qué tipo de ataque tiene. Sí. Porque dependiendo de lo que tenga, venga, yo puedo pensar qué Pokémon tirar
y cosas. Y entré en un turno de frame directamente. Sé que no pregunté en Dream porque no tenía sonido. Silencié el sonido de mi PC. Tijera X. No muy listo. Que digamos. O sea, sí, me hizo un ataque de tipo que va por físico y que cosa, al principio pegaría fuerte. Pero hace unos minutos lo dije. Leonardo es también mitad fantasma y el lado fantasma cubre lo que viene siendo de la debilidad de el lado tipo psíquico. Quitó menos de lo que pensaba. Pensaba que le iba a quitar un poquito más. En fin, no importa, Leonardo, has hecho un buen trabajo. Ya veo, tiene mod, sí. Uf. El problema es que los tres Pokémon que me quedan no es que sean especialmente rápidas. ¿Por qué me estaba usando solo tijera X? ¿Acaso solamente? ¿Acaso era Scar? Si era Scar, eso explicaría por qué el mucho daño que me pegaba. Uf, quiebre. Esto no me gusta nada. Nada. Ok. Es el Kyurem de cosas blanco. Y Kyurem definitivamente es rapidísimo. Ay. Mi única opción es que no tenga un ataque de tipo. Mi única opción es que no tenga un ataque respectivamente de tipo fuego. Que lo dudo. Lo aviso de antemano. Yo lo dudo. Que no tenga ataque de tipo fuego. Le pego en neutral, pero directamente yo lo dije. Lo dudaba. O sea, dudaba. Respectivamente. Que no tuviera un ataque de tipo fuego. A ver. Tirantro. Aquí tengo que hacer una danza espada. Y GG, o sea, al final beso en Gigamax directamente. O sea, plan mío era hacerme una danza espada y después literalmente hacer un Gigamax. Ay, qué mala suerte. Frapple. Dragón. Dragón. Esa planta. Las plantas son inmunes. ¿Me conviene un segundo o voy a ir a saco? Nah, voy a ir a saco. Por cierto, ¿qué habilidad tiene? Tiene Hosting. No sé. Me imagino que es una habilidad que me da alguna característica en particular. Bueno, la realidad sería muy jodido lo que pudieras hacerme. Me, porque si no me matabas en una. Oh, un Pikachu con gorro. Ahora, para ser exacto, el de Unova. Y con bola luminosa y para rayo. Pues ni tan mal. Aunque lástima que no seas el Pikachu de cosas Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee. Que sigo preguntándome, ¿por qué cojones decidieron hacer? Vamos, oh, vamos a hacer el Pokémon de Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee, pero entonces. Nah, no le quita nada. Uff. Bueno, es porque Surf no es tan fuerte y no va por esta. Y muerto. Recuerdo recoil. Con la bola luminosa tengo mucho ataque físico y ataque especial. Directamente. Incluso aunque vaya por estar directamente, no se va a servir para nada. Acabo de poner el campo y encima de eso puse Gigamax directamente. Así que GG.
Vaya, dos fue un bate ganado por Mandone y uno perdido por la suerte. Aquí obviamente ganan. Oh, es Scar. Space Force, Healing. Ya veo, este es Support. A ver. Water Pool. Nah. A ver, ¿qué me vas a hacer? Debido al espacio alrededor, el Space Force pega más fuerte. Lucario. Alguien parece que no es muy inteligente, o sea, tiras a un Lucario sabiendo que yo tengo espacio raro. No puedes hacer ataques de prioridad. Debido al espacio. El espacio. Sí, literalmente de cosas. De indie. Talonflame. Pero ese. Muchos me lo preguntan. Seguro me preguntarán. ¿Cómo es posible que tu Pokémon sea tan rápido? Es porque además de ser Scar, obviamente le están poniendo central. Mi Pokémon sería más rápido que cualquier Pokémon que él tenga. Literalmente. O sea, a no ser que tenga 3000 de velocidad. Directamente difícil que me le pueda hacer algo. Y con el espacio raro. Con el espacio de campo de tipo psíquico, el ataque de prioridad son basura. Directamente. Oh, bueno. Ya con esto. Creo que podemos dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Ha sido un combate random. Hubiera preferido adversarios un poco que me hicieran tomar un poquito más la cabeza, pero en fin, es lo que hay. Así que sin más que decir, chao, chao.